Cientos de personas se congregaron el sábado en Tel Aviv para exigir al gobierno de Benjamín Netanyahu un acuerdo ya que permita la liberación de los rehenes retenidos hace más de un año por Hamas. El pedido ha cobrado fuerza tras la muerte del líder de la agrupación y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar. Muchos veían al militante como un obstáculo para lograr un pacto de tregua. Los familiares de los 97 secuestrados que aún siguen en Gaza creen que Netanyahu debe aprovechar este momento para impulsar la vía diplomática y retomar las negociaciones. Shiri, familiar de una rehén, cree que debe haber un cambio de postura que permita a los rehenes regresar a casa. Los llamados a volver a la mesa de negociación y por un alto el fuego también se han oído de parte del presidente Isaac Herzog, políticos de la oposición y líderes internacionales como el presidente estadounidense Joe Biden o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, Netanyahu afirmó tras la muerte de Sinwar que la guerra seguía adelante. De hecho, la ofensiva israelí en la franja de Gaza no da tregua. En el campo de refugiados de Jabalia, cercado e incomunicado desde hace 15 días, ya ha matado a 500 personas.